amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este canal donde solemos hablar de cosas interesantes para mejorar tu vida. Hoy tenemos en Argentina a Martín Federico Mastrovita Vilatrich. No sé si lo he dicho bien. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí estamos una vez más. Hace como un año más o menos estuviste en este canal. Nos hablaste de tus libros, de la fantasía. Y hoy, como dice el título de este vídeo, de esta entrevista, vamos a ir más allá de la fantasía. Vamos a profundizar desde un punto de vista más práctico, metafísico, como queramos llamarlo, qué hay más allá de la fantasía. Pero antes de entrar en el tema, vamos a recordar un poquito para los que se hayan incorporado a este canal y no te conozcan. ¿Quién es Martín Federico Mastrovita? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Bueno, estoy en Argentina, como tú dices, y me dedico a escribir, soy escritor. Empecé hace unos años a publicar mis libros, aunque me he puesto a escribir desde que era chico. Y entre las distintas cosas que hago, la que me he abocado a hacer más que nunca ahora es escribir las novelas, todas esas historias pendientes que tenía de más chico y que no quiero que se vayan conmigo cuando me toque partir, que quiero que se queden, que sobrevivan a mi existencia aquí. Oye, y una pregunta que no sé si te la hice la otra vez. ¿Por qué escribir libros de fantasía y no de amor o de poesía o de otra cosa? ¿Por qué de fantasía? Bueno, cuando uno escribe, básicamente tiene que escribir de lo que le gusta, lo que siente. Es muy difícil hacer un buen producto, hacer un buen libro en este caso, si uno no lo disfruta. Disfrutar lo que uno hace es la condición principal para que salga algo bien hecho. Si uno no disfruta lo que hace, simplemente no va a salir bien. Bueno, las temáticas que toco son las que yo disfruto. Y si bien es fantasía a medias, porque en parte me gusta rozar la realidad en todo lo que pueda. Me gusta estar al límite de la realidad, digamos. Grados de fantasía, y fantasía como podría ser la de Tolkien, digamos, tipo El Señor de los Anillos. La mía, en cambio, va más cerca de lo tangible, más cerca del día a día. Por eso me gusta tocar tanto temas como la reencarnación, como la existencia de otras vidas, del alma, otros planos, seres de otros planos que, de algún modo, si bien todavía queda encasillado dentro de lo que sería fantasía, tú sabes bien, tanto como yo, que no es tan fantasía, que la ciencia no logre todavía mensurarlo, que la ciencia no logre todavía... Ahora entraremos en ese tema más profundamente. No diría que sea algo fantasioso. A mí me gusta decirle como cosas todavía no analizadas por la ciencia, a las que todavía no alcanza la ciencia a llegar. Oye, lo tuyo es un reto, el escribir fantasía, porque hay mucha competencia. Tú has nombrado al Señor de los Anillos, Harry Potter, yo qué sé, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material de fantasía y de ciencia ficción y demás. Entonces, para no repetirse, me imagino que habrás leído mucho de lo que hay en la competencia para dar, no sé, algo, como dices tú, más novedoso, ¿no? Original, lógico. Bueno, entre las cosas, entre lo que me motiva para escribir algo es justamente no haberlo leído antes, no haberlo visto en películas, no haberlo leído antes, que no sea un producto repetido, porque me aburro yo básicamente haciendo lo mismo que han hecho otros. Me gusta innovar, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta improvisar, meterme en lo que otros no se han metido. Por eso es que nunca vas a encontrar que uno de mis libros sea una copia de, o que puedas decir, es otro más de tal cosa. No, 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 para nada, ¿no? Porque yo mismo lo hubiera rechazado antes de hacerlo, si hubiera sido así. Básicamente, en el caso de lo que estoy haciendo ahora, también pensé que iba a ser más difícil encontrar originalidad en esta temática específica, en esta rama de la fantasía, si quieres llamarlo así, en la que me he metido, pero a pesar de eso, pude encontrarle una vuelta de tuerca, un cambio, algo que lo hace un producto único, que yo no he visto en películas, que yo no he visto en libro alguno, que es nuevo para mí.
y que dentro de un momento te voy a detallar un poco más acerca de qué trata este último proyecto. Luego hablaremos de lo nuevo que estás haciendo. Oye, para fantasear o para escribir sobre fantasía, hay que trabajar con la imaginación. Una de las cualidades que tiene que tener un escritor de ciencia ficción o fantasía es tener una gran imaginación, ¿no? Tú desde pequeño ya tenías esa capacidad de imaginar. Te decían, oye Martín, ¿ya estás por ahí soñando? Absolutamente, absolutamente, Alberto. En este caso habría que ver si la astrología no tiene algo de razón en esto, porque soy de Géminis. Y tú sabes que los geminianos, si hay algo que se caracterizan es por tener imaginación. Esa regencia de Mercurio sobre ellos les da ese aire intelectualmente curioso, esa facilidad para imaginar, para dejar volar la mente. Y bueno, ahí le tengo que dar mi voto positivo a la astrología, porque realmente encajo muy bien dentro del perfil de un geminiano. Oye, cuando somos niños, creemos en Papá Noel, en los Reyes Magos, en las hadas madrinas, fantaseamos. Un día alguien nos dice, despierta, que eso es mentira. Y nos convertimos en adultos y empezamos a sufrir. Yo creo que, no sé qué opinas tú, Martín, debíamos ser más niños, ¿no? Los adultos, fantasear, jugar más con la imaginación, ¿no? Básicamente, sí. Porque la fantasía es un escape, por un lado, es una especie de catarsis que hacemos de esta realidad tan agobiante, a veces tan aburrida, tan sosa que puede llegar a ser. Depende de la vida que lleve cada persona, pero una existencia rutinaria, aburrida, somos más que eso, somos mucho más que eso, y no merecemos pasar una existencia tan pesada, tan repetitiva, tan de levantarnos, hacer el trabajo que nos toca, comer y dormir, y al día siguiente repetir lo mismo. Es muy pobre, es muy poco eso para cualquier ser humano, y eso de algún modo lo sabemos internamente, sabemos que es poco para nosotros, tenemos que buscar escapes. Entonces la fantasía, la imaginación, es el escape que todos tenemos, está ahí siempre, no se aprende, se tiene o no se tiene, tenerlo para mí es fundamental, y si no, hay que cultivarlo. No hay que dejarlo que se muera nunca. Si bien de adulto uno en lo que uno cree de chico, pero empieza a creer en otras cosas. Y es la misma imaginación la que está haciendo el trabajo ese. La otra vez te hice la pregunta que te voy a hacer ahora, pero te la vuelvo a hacer porque pienso que es muy importante profundizar en... Claro, llamamos fantasía o irrealidad a lo que no conocemos. Pero, por ejemplo... ¿Te acuerdas que hablamos la otra vez de Julio Verne? Julio Verne escribió, por ejemplo, Viaje a la Luna en 1800 y pico, y luego, eso que era fantasía ocurrió de verdad. También escribió 20.000 leguas de viaje submarino, donde hablaba de un submarino, y después inventó el submarino. Es decir, Julio Verne hablaba de cosas fantásticas, incluso la gente diría, ¿pero qué hizo este hombre de ir a la luna, no? Y se convirtió en realidad. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto la fantasía es mentira? ¿Hasta qué punto? La fantasía muchas veces es como la ciencia ficción de anticipación. Cuando uno ve, por ejemplo, sin ir más lejos, vayamos a las series más conocidas como Viaje a las Estrellas. Uh-huh. Podemos suponer que es fantasía, tal vez en este momento, pero que nunca vamos a llegar a las estrellas, nunca vamos a tener naves espaciales, nunca vamos a salir del planeta Tierra. Es fantasía por el momento. Por el momento. Por eso me gusta decir que son cosas que están en el límite, en la frontera límite entre en donde termina la ciencia, donde nuestra ciencia y nuestros conocimientos tangibles acaban, pero sabemos que hay algo que subyace más allá de eso, algo que nos espera del otro lado, un paso más. Y es lo que hace justamente que avancemos. Ahí está la... Si no imagináramos, si no estuviéramos dispuestos a investigar, no tendríamos nada de lo que tenemos ahora. Nada, absolutamente nada. Estaríamos en la edad de piedra. Absolutamente. ¿Sabes? O sea, ahora se imaginó que se podía volar, porque queríamos volar como las aves. Y si bien al principio los intentos no eran exactamente lo que son los aviones ahora, distaban un poco desde Ícaro hasta los diseños de Da Vinci, hasta lo que hicieron los hermanos Wright, y hasta lo que tenemos ahora, hubo una serie de pasos, pero en todos, absolutamente en todos, estuvo la imaginación presente. La imaginación de ver a un hombre allá arriba, en el cielo, volando,
las aves. Me Sí, acuerdo claro. cuando era pequeño, aquí en España, no sé si lo pasaron también en Argentina, había una serie que era súper detective o algo así, no me acuerdo, era blanco y negro, y era como de humor. Y resulta que el detective, el actor, a veces iba andando por la calle y le sonaba el teléfono, que era un zapatófono. Se quitaba el zapato y era lo que es ahora es un móvil, y todos decíamos, ja, 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 qué fantasía hablar con un zapato, y ahora mira. Quiero decir, vuelvo a insistir, que de lo que nos reímos ahora como algo fantasioso, cuidado, porque es que no tiene límites la fantasía. De hecho, si recuerdas, antes del Superagente 86, podés remitirte a Dick Tracy. Dick Tracy tenía un reloj con el cual podía hablar. Ese es. Tracy. Y Sí. con respecto a Verne, inclusive, si mal no tengo entendido, específicamente con De la Tierra a la Luna, creo que tenemos un antecedente, inclusive, en algo escrito por Bergerac, Cyrano de Bergerac, que si Sí. bien no se hizo famoso por esto, pero podemos encontrar un antecedente al libro que posiblemente hasta haya inspirado a Verne a hacer su obra. Inclusive. Por eso te digo que a veces las cosas son aún más viejas de lo que pensamos. Y siempre ha estado la imaginación presente. Siempre, absolutamente siempre. Ahora vamos a dar un salto cuántico, un salto cuántico o más científico al área que más trabajo yo. Yo, bueno, llevo más de 22 años trabajando pues con todas las terapias, incluida la terapia de la ley de la atracción, ¿no? O lo que es lo mismo, trabajar con el poder subconsciente. A ver, la ley de la atracción es aquella que dice, en resumen, que aquello que imaginas, fantaseas y lo llevas a un sentimiento como si fuera realidad, acaba ocurriendo. Por tanto, vamos a la parte práctica de la fantasía. Si fantaseamos con algo positivo para cambiar nuestras vidas, esto es maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. Definitivamente. De hecho, hay una máxima que obviamente tú conoces, que es lo semejante atrae lo semejante. Eso es. Pensamientos atraen buenas actitudes que termina atrayendo buenos hechos. Eso Las es. casualidades empiezan a darse, el destino empieza a favorecer. Y ojo, porque cuando uno piensa en negativo, también es válido. Lo malo también atrae lo malo. El negativismo atrae el negativismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. El universo que tú abordas, el tema de la mente es un universo aparte, directamente, es tan, tan vasto, porque tiene una interacción con la realidad que nos rodea, muy estrecha, que todavía la ciencia no alcanza a mensurar, pero que sin embargo, en experimentos paracientíficos, por decirlo de algún modo, sí se ha demostrado. Se ha demostrado la interconectividad que hay entre las mentes y que recién ahora la física empieza a darse cuenta que hay un enlace cuántico entre partículas a distancias inconmensurables que todavía no se puede explicar. Y sin embargo, nosotros la telepatía la conocemos desde hace eones, décadas o más, muchísimo más tiempo. Pero la ciencia recién ahora empezamos, nuestra primitiva ciencia empieza a poder mensurar, y en un terreno cuántico recién, un cierto enlace entre partículas. Cuando nosotros sabemos que el pensamiento puede alcanzar instantáneamente casi cualquier distancia, aunque no podamos probarlo, pero la ciencia nos empieza a dar nos empieza a dar las herramientas, el sí, el visto bueno, en que eso no es tanto fantasía, sino una realidad no explorada. Porque ¿Sí? si vamos a la parte científica del subconsciente, en los estudios que yo he hecho muchos años y en mi último libro en el que hablo precisamente de cómo desprogramarnos, hay una realidad y es que el subconsciente, Martín, no reconoce, no sabe si esto es pasado, es presente, es futuro, si es verdad o es mentira, si es bueno o malo. Es decir, por tanto, para llegar al punto que quiero. Fantasear es bueno, pero esto son comillas, cuidado, como dices tú, porque como el subconsciente no sabe lo que es verdad o mentira, si fantaseas con algo, con asesinar a alguien o yo qué sé, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado. Simplemente se está trayendo, o sea, Eso es. involucradas y por ahí, por más que uno fantasee con matar a alguien, eso puede que nunca se dé, porque hay otras vidas involucradas que obviamente obran en contra de lo que uno pueda pensar de mal. Pero el tema es no poner nuestro granito de arena, no acercarnos hasta ese abismo, no dar ese paso hacia lo malo, cuando podemos dar un paso hacia lo bueno. Al fin y al cabo es nuestra libertad, nuestro libre albedrío, lo que tenemos todos. Y en ese caso sí, lo que uno piensa, uno lo atrae, de eso no cabe duda. Cualquier visualización
La visualización son, para los que estén viendo esto y no lo sepan, son ejercicios mentales en los que uno se imagina, lo estoy diciendo de una manera un tanto burda, pero es para que lo entienda todo el mundo, en los que uno se imagina en tal o cual circunstancia, y con eso lo que se pretende es programar el futuro que se avecina para que esa circunstancia se dé. Eso es una visualización. Bueno, las visualizaciones específicamente se realizan en un nivel relajado y todo, pero la repetición puede hacer que por más que no estemos en un nivel relajado, si estamos nerviosos o somos negativos o muy obsesivos con algo, podamos atraer de todos modos eso negativo. Por eso es mejor siempre ser positivo. Eso de ser optimista no es algo tan naif, tan a tomar a la ligera. Tratemos de ser optimistas, tratemos de que la realidad no contamine nuestros pensamientos, nuestras ideas, que el temor no nos gane, que el desánimo no pase por encima nuestro, y revirtamos eso, aunque sea un poco cada día. Un pequeño paso que demos es un paso en la dirección. Estamos siempre un paso más cerca de lo bueno. Hay una frase que dice: cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Yo ahora lo diría: cuidado con lo que fantaseas o imaginas, porque se puede hacer realidad. Estamos en ese punto, ¿no? En el que la fantasía como libro o como película está muy bien, venga, y ya está, eso acabó. No, hay que traernos a la realidad de que aquello que fantaseamos, aquello que leemos o vemos, puede tener una reacción en nuestras vidas. Oye, me he enterado, me ha dicho un pajarito, que ahora, desde que tuvimos la última entrevista, como que quieres atreverte a subir un paso más en la fantasía y llevarlo un poquito al terror. Háblame de eso. Bueno, pajarito, sí, así es. En nuestra última entrevista sacaste el tema del terror y me hiciste unas preguntas al respecto de por qué atrae el terror, qué es lo que nos lleva hacia eso. Y yo hasta ahora, francamente, es una temática que en mis libros no había abordado, el tema del terror. Y desde aquel día me quedó dando vueltas la idea, dije, pucha, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no intentar algo? Y lo primero que hice fue básicamente ponerme a ver qué puedo hacer que sea innovador, que me entusiasme. No quiero repetirme con lo que haya escrito un Stephen King o con un Lovecraft o cualquier otro autor de terror, que realmente hay muchos y se ha escrito básicamente de todo. Cualquiera que haya visto películas, supongo que a esta altura ha visto todas las facetas posibles de lo que puede dar miedo. Entonces básicamente me remití a algo que disfruté siendo más chico, y como siempre, mis libros terminan yendo a un aspecto de lo que me gustó de niño, de chico, de lo que me llamó la atención, y de ahí lo empiezo a trabajar. Y en este caso me remití a algo que muchos de tu público va a poder ubicar, que son unos videojuegos de la saga Resident Evil o de la saga Silent Hill, por ejemplo. Perdona, Martín, tú eras programador, ¿no? Ahora voy a eso, también se programar. Vayamos a esos videojuegos específicamente, que son videojuegos de terror. La trama es una trama compleja que tienen que verse alrededor de una trama de terror. Bien. Esos videojuegos se caracterizan por tener acertijos en el medio, muchas pruebas, es un terror psicológico, no son de acción básicamente, o al menos las primeras versiones que salieron de ellos. Entonces, quise hacer algo como eso. Dije, ¿por qué no intentar hacer algo como eso, pero en versión libro? Y me puse a pensar, ¿se podrá hacer algún libro con acertijos? Si bien libros con acertijos o librojuegos existen desde hace décadas, muchos conocerán, hay una saga muy conocida de Elige tu propia aventura, por ejemplo, o inclusive libros en los que se plantean juegos, acertijos, hay muchos escritos, no tantos como los que no los tienen, pero hay. Y decidí volcarme a hacer algo por el estilo. Entonces, tomé una trama que se me ocurrió, empecé a buscarle vueltas para hacerla más original. Pude dar al final con algo que me dejó satisfecho, que me gustó, que me entusiasmó, una trama que me pareció atrayente, atractiva a mí, que me gustó desarrollar, y le pude meter un montón, unos cuantos, una treintena ya a esta altura, de acertijos internos que el lector está invitado a poder o resolver
o no hacerlo. O sea, opté también por la opción del lector que decide no resolverlos, porque algunos son complicados y podrían ser un reto bastante difícil como para trabar a un lector y que se quede ahí, no pueda continuar. Entonces, decidí hacer un libro que permita tanto al que quiera disfrutar de los juegos hacerlo, como el que quiera leerlo como una historia de corrido, hacerlo también. Y bueno, y ahora yendo al tema de la parte de programación. Dado que soy programador, que sé programar, el siguiente paso casi inmediato fue, ¿cómo me gustaría ver estos juegos en algo más real que simplemente una hoja de papel? Y dado que los juegos no son el típico juego de adivine tal número, saque la cuenta o encuentre la palabra perdida, sino juegos más complejos, más quienes juegan juegos o videojuegos saben a qué me refiero, más rompecabezas, digamos, más tipo de encontrar secuencias de una manera gráfica y cosas por el estilo, decidí plasmarlos en un juego real que se pueda jugar con un celular, que se pueda jugar con una computadora, y he estado haciendo algunas pruebas preliminares y voy a lanzar en paralelo el libro como estos juegos, algunos de ellos, en su versión móvil para que pueda ser disfrutado por quien quiera intentarlo. ¿Y ese libro y ese juego tiene ya título? Sí, tiene título, pero todavía me lo voy a reservar un poquitín más. Bueno, nos quieres dejar ahí con la intriga, ¿no? No por ahora, pero sí. Muy bien. Oye, alguien estará diciendo ahora, oye, pero vamos a ver, dice que ahora va a escribir sobre terror, pero si el terror es miedo, el miedo es algo malo, ¿qué puede aportar en el aspecto positivo, si es que lo hay, pasar miedo? Bueno, en este caso, como estábamos hablando antes, el miedo, si bien está en los momentos de tensión, es algo interesante la trama. La trama no es solamente el miedo, porque fiel a mi estilo, no pude con mi genio, y una vez más, la trama va para el lado de la ciencia, va para el lado de los límites de la ciencia, y volvemos a ahondar en hasta dónde puede la tecnología llegar. Y si bien la trama es de terror, y hay momentos de tensión, como te acabo de decir recién, creo que lo interesante pasa por encima de eso, y lo que queda no es tanto el miedo en quien lo lee, sino el interés por saber cómo es posible que suceda tal o cual cosa, de alguna manera verosímil, o cómo es posible que se resuelva tal o cual situación. Y bueno, no puedo decir si termina bien o mal, porque sería como hacer un spoiler y quitarle atención al tema, pero siempre hay un mensaje positivo. No me gusta dejar las cosas con un mensaje negativo que te den pesadillas después. Una pregunta que a mí me hicieron hace tiempo en una entrevista de radio, te la voy a pasar yo. Es un poco difícil, ¿no? Pero si tuvieras que escribir un libro de fantasía, de un mundo maravilloso y perfecto, ¿qué cosas contendría? ¿O qué cosas no contendría? ¿Alguna vez te has planteado escribir la vida como está ahora, el mundo como está ahora? A mí me gustaría así, que hubiera esto, que no hubiera dinero, que no hubiera guerras, no sé. ¿Te has planteado el libro perfecto? Bueno, sin ir más lejos, en otro de mis libros, que este es claramente fantasía, que fue el que escribí después de escribir Recuérdame, que se llama Alas de Ángel, justamente. En Alas de Ángel transcurre en un mundo apocalíptico. Se llama Alas de Ángel porque transcurre básicamente sobre el apocalipsis, y obviamente tenemos ángeles, tenemos el apocalipsis bíblico transcurriendo, y nos estamos planteando una sociedad futura. Y ahí sí aparece una sociedad futura, y si me remito a lo que yo voy diagramando en ese libro como una sociedad futura, aunque en ese momento está en pleno conflicto, básicamente en esa sociedad futura la humanidad está trabajando junta, no en contra de sí misma. Con respecto a los países, son referencias en el mapa, no fronteras infranqueables. Son simplemente fronteras, son marcas en un mapa, lo que serían los límites fronterizos. El dinero se consigue justamente trabajando, colaborando con otros, haciéndolo. Lo que ayudando, si no, una tarea. Si no hubiera dinero, Martín, imagínate, no existe el dinero, como en aquellos tiempos del trueque, ¿no? ¿No crees que muchos problemas, no sé si todos, pero muchos se irían, porque muchos conflictos y guerras tienen que ver con lo económico, ¿no?
Había conflictos antes también, cuando había trueque. O sea, cuando había trueque también teníamos... O sea, que el dinero no es el problema esencial, sino las ansias de poder. Vamos a la época en la que directamente se conquistaba un terreno de caza para poder cazar las presas que había en eso, ya tenés ahí un conflicto. Uh-huh. Ya ahí tenemos un conflicto mucho antes de que existiera el dinero. El dinero simplemente es un medio, no es la causa. Eso es. El problema, lamentablemente, nuestra ambición desmedida... La poca evolución como raza que tenemos. Por eso lo primero que cité recién fue la humanidad trabajando en conjunto, no en contra de sí misma. Uh-huh. Hoy lamentablemente somos testigos de cómo el comercialismo excesivo trae más problemas que soluciones, de ahí la contaminación, desperdicios, y problemas que al final terminamos parchando cuando deberíamos de solucionar en una etapa previa. Oye, está habiendo una guerra, Rusia está atacando a Ucrania. Vamos a ver, a veces la fantasía supera la realidad, pero también a veces es al revés. Queremos imaginarnos, como estamos hablando de imaginación, queremos imaginarnos que en algún momento de la humanidad la guerra dejará de ser, ¿no? Sobre todo porque no tiene ningún sentido. Esta guerra que está habiendo ahora, junto con la pandemia que llevamos viendo hace 2 años, hace como que la humanidad se está removiendo un poco, ¿no? En pensamiento y demás. ¿Cómo ves tú esto, Martín? Lo que estamos viviendo ahora. Primero, lamentablemente, que te voy a hacer un inciso, que hasta ahora no he podido encontrar gente que toque el tema, es qué lamentable coincidencia que tenemos en el siglo XXI con el comienzo del siglo XX. Pandemias, guerra, una guerra mundial, en el caso, ¿qué sigue después? ¿Una crisis económica? ¿Una segunda guerra? Y así lo repetimos exactamente al comienzo del siglo XX. Es lamentable, pero estamos haciendo una copia en lo que respecta a desastres globales de lo que hicimos hace 100 años. Y eso que sabíamos lo que pasaba, ¿eh? Es sorprendente que cometamos el mismo error con lo más evolucionados que se supone que somos, con la experiencia que se supone que tendríamos que tener. La guerra, una guerra en Europa con lo viejo que sabemos que es eso ya, que no hace falta, que lo innecesario, las cicatrices que van a quedar, porque, mira, en la leyenda del Lipizzano, un libro que yo escribí justamente, tiene un profundo mensaje antibélico el libro, y si bien la guerra no es su eje centro, transcurre en un periodo posguerra, y una de las primeras frases que te la topas en la primera página del libro es: la guerra la deciden los políticos, la libran los militares y la sufren los civiles. Y eso es básicamente todo lo que es la guerra, nada más que eso. Creo que eso la resume completamente. Nadie va a ganar nada, toda la victoria de una guerra termina siendo una victoria pírrica, en la que el que resulte ganador va a terminar muy mal parado realmente. Una victoria pírrica es eso. ¿Sabes qué, ¿no? Martín? Hace ya unos cuantos años... tuve la suerte de tener en mi consulta de paciente a una señora ya mayor que fue una de las pocas españolas judía que estuvo en los campos de concentración nazis, y ella, con una mirada limpia y una sonrisa pura, decía que vio cómo asesinaron a sus padres y a sus hermanos. Y ¿sabes qué me dijo? Que me llenó el corazón, pero he aprendido a no odiar, porque entonces la guerra está aquí dentro de mí. Es decir, hay dos guerras. Hay dos guerras. Una, la que está ahí con las bombas, pero esta señora me mandó un mensaje que me llenó, como digo, y es: si permitimos que el odio, la rabia, el rencor, todo lo que genera esas guerras entre nosotros, esa es la peor guerra. Ya sé que lo que acabo de decir es una utopía y es muy bonito y es difícil, porque cuando te están masacrando, matando a tu familia y demás, no es fácil. Perdona, o ámale. Sabemos que esto es difícil, pero es que, como digo, repito, esa guerra se acabará cuando sea, esa y otras guerras, pero no puede seguir la guerra interna del odio y la rabia. Así lo veo yo, Martín. Oye, Martín, para la gente que, como digo, no haya podido ver la entrevista que te hice anteriormente, vamos a repasar un poquito tus libros. Creo que tienes, si mal no recuerdo, 2 trilogías, ¿no? ¿Quiero recordar? Una que es Recuérdame,
Ah, sí. Que por el momento, acuérdame, ha salido el libro 1, el 2 y el 3 lo tengo ahora ahí suspendido apenas mientras termino este de Es verdad que terror. cuando estaba hablando, cuando te entrevisté la otra vez, creo que andabas ya por ahí trasteando con él. Bueno, sí, de hecho, recuérdame 3, versa más sobre los límites de la ciencia en lo que respecta a la reencarnación en este caso, porque ahí me tuve que plantear cómo sería posible hacer un viaje al más allá de una manera más tecnológica. Y eso conlleva una serie de evaluaciones que no sea la clásica mirada de una película clase B, o no, realmente hacer un análisis de qué, de dónde, de cómo poder acceder a ese otro plano, de qué puede separar ese plano de este. Si bien hay películas que uno ha visto como Línea Mortal, en la cual los protagonistas viajan al más allá, ya básicamente sumiéndose en un estado de muerte momentánea, lo cual no está nada mal y está basado también en otros libros. Hay otras maneras que uno puede buscarle, tenemos mucho conocimiento hoy día que nos permite hacer esos viajes hacia el otro lado, y uno empieza a encontrar también la relación entre el mundo de los sueños a veces con ese más allá, cómo el alma puede encajar dentro de todo esto, cómo puede ser un punto de conexión entre ambos mundos, el mundo onírico, el otro plano, este plano, y realmente Recuérdame 3 me ha servido muchísimo para explorar todo eso. Es un libro que he disfrutado muchísimo escribiéndolo realmente, porque disfruto mucho, te repito, si no lo disfruto el libro no puedo hacerlo, y Recuérdame 3 es un libro que realmente me ha encantado. El 1 es el 1, pero el 3 me encanta cómo va, y ya lo tengo casi listo. En cuanto le dé el ajuste final, sale. Seguramente después del libro de terror va a salir Recuérdame 3. Oye, yo ahora me animo por fin, después de posponerlo mucho tiempo, a escribir mi autobiografía. No es una cosa fácil porque, claro, contar ciertas cosas desde el tu propia visión es complejo, pero bueno, no, comentaba, yo he empezado a escribir mi autobiografía, ¿tú algún día escribirás tu autobiografía? Y segundo, si la escribes, ¿cuánto de realidad y cuánto de fantasía tendrá? Bueno, no creo que me anime, sinceramente en este momento la respuesta es no me animo directamente, no me animaría a hacerme autobiografía, pero, sin embargo, sí voy a revelar un pequeño secreto, y es que en todos mis libros, absolutamente todos mis libros, hay perlitas sueltas de mi... Hay pequeñas cosas, o sea, por ahí algún hecho, alguna característica de un personaje, no necesariamente tiene que ser un varón, inclusive lo puedo incorporar en una mujer, que haya sufrido un hecho traumático, que capaz que el hecho traumático lo sufrí yo, y simplemente el personaje lo haya sufrido, o sea... O si no, la manera de pensar. Yo digo esto también es cierto, los personajes, desde los buenos hasta los malos, todos, todos tienen un pedacito del escritor que los hace. Los malos a veces, en sus en sus diálogos, en sus comentarios, algunas frases son frases mías, a pesar de que son los malos los que los dicen. Supongo que son esas partes... Te conviertes un poco en Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Te transformas un poco. A todos la tenemos. No es necesariamente una cara mala, que puede ser una cara dura, que puede ser a veces una cara impiedosa, que puede ser a veces una cara poco tolerante, que uno lo oculta o uno la soslaya, dice no voy a hacer esto, pero está siempre por ahí esa vocecita, ese el diablito, el malo que está susurrando ahí. Y bueno, cuando uno escribe un personaje malo, simplemente deja que el diablito malo hable a través de él. Por eso digo que todos los personajes que un escritor hace, que crea desde los buenos hasta los malos, todos tienen un pedazo de uno, así que no es una autobiografía, pero en todas mis novelas hay un pedazo mío, sí, siempre. Esencia tuya. Oye, Martín, si te pones las gafas, no de ver, sino de ver el futuro, 20, 30, 40 años, yo qué sé, ¿te ves, te sigues viendo escribiendo? ¿Vas a seguir escribiendo? Ideas no me faltan, me falta tiempo, ojalá, no sé, realmente no lo sé, de acá a 40 años no sé si estaré, pero ideas no me faltan, el tema es que me alcance el tiempo, por ahora tengo un montón que hacer y mientras me siga divirtiendo voy a seguir escribiendo.
Eso no te quepa ni la menor duda. De la diversión nace inspiración. Ahí empieza todo. Oye, Martín, tus libros, has mencionado esos tres, pero tienes muchos más. ¿Están todos en Amazon? ¿Se pueden encontrar en Amazon? En Amazon, también los tengo por otras plataformas, los tengo en mi blog directamente. Inclusive tratando de innovar, hasta he colocado, me he permitido poner la venta en criptomonedas de los mismos, simplemente para innovar, simplemente porque me daba la gana hacerlo. Eso es mi blog, obviamente. Después en Amazon. Recuérdanos cuál es tu blog para que te encuentren. Si quieren encontrarme, me voy a encontrar con mi seudónimo, que es MF Masville, con B corta, MF Masville, que sería como las siglas de Martín, la M, Federico, la F, más por Mastrovita y Bill por Viladrich, con B corta. Muy bien. Ahí directamente soy el único escritor que van a encontrar con ese seudónimo, así que van a encontrar mi casilla Blogspot, van a encontrar mi perfil en Amazon, obviamente, y van a encontrar los libros, que son básicamente, van a encontrar la saga de Recuérdame, van a encontrar Leyenda del Lipizano, que no, sería fantasía histórica, van a encontrar después Ciencia Ficción, que es una serie de libros de Delta 3, se llama específicamente esta, que eso es ciencia ficción espacial directamente. Después hay otro que se llama Snake, que ese es, es difícil de catalogar Snake, es aventura es la mejor manera de catalogarlo, Snake. Y después, bueno, por supuesto, dentro de poco va a estar ahora el libro de terror, que no quiero revelar el título, aunque lo tengo. Bueno, estaremos atentos. Bueno, pues Martín Federico Mastrovita Viladrich, qué difícil. Gracias por estar una vez más aquí, encantado de haberte tenido, de haberte escuchado, gracias por tus aportaciones sobre cuidado con la fantasía que está rayando ahí lo que nosotros llamamos realidad. ¿Dónde está la fantasía? ¿Dónde está la realidad? Muchas gracias por tus aportaciones y por estar ahí. Gracias, Martín. Un placer por mi parte, Alberto. Espero que se repita cuando tú gustes. Realmente ha sido siempre un placer charlar contigo y, como siempre, me he sentido muy cómodo en las entrevistas. ¿En qué parte de Argentina estás, Martín? ¿En qué lugar de Argentina? Realmente estoy en lo que sería la capital de la provincia principal, que es la ciudad de La Plata, acá en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Un lugar bastante céntrico, por decirlo. Lo digo porque he hablado con mucha gente que me sigue esta tarde de Argentina, les he dicho, pues voy a tener aquí a Martín, pero es que no sabía de qué parte de Argentina eras, me preguntaban. Muy bien. Buenos Aires. Gracias, Martín, nos vemos, un abrazo. Gracias, Alberto, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.